Buenos días, chicas. ¿Están por ahí? Buen día, Valentina. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno. Yara, buen día. Bueno. Buen día. Propia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Eh, Analía, vos estás con nosotros, pero en la cursada... Tenía eh... profe, eh, no, como gente. ¿Cómo estás? Ah, perfecto, no, sí, sí, no, no, ningún inconveniente. Había mandado un mensaje al grupo el otro día que si no había profe, sí, sí. entraba como gente. No, al contrario, al contrario, es un gusto. Para poder rendir la libre bien. ahora. ¿no? ¿Cuándo? En perfecto, sí. muy bien, muy bien, bueno. ¿Cualquier duda a este que tengas? A vos. Gracias. Bueno, pequeños, pequeñas, ahí está Máximo, conectándose. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, eh, hablé con Oscar, con el doctor Pagni, y quedamos que la, la fecha para evaluar el trabajo final de ustedes va a ser la primera semana de diciembre. Yo calculo que vamos a comenzar a tomar el martes. Bien. Después les fijamos que es el, el día de. La cursada de Oscar, después o lunes, yo calculo que va a ser martes. Después lo, la, el, el día lo fijamos ya más cerca de la fecha directamente con él. Eh, supongo que será el 4 de marzo. Ay, eh, perdón, el martes eh, 4. Ahora que ustedes tienen clases con él lunes y martes. Bueno, lo converso con él, puede ser a lo mejor que sea que si no rinden todos el mismo día, unos rindan el lunes y otros el martes, para respetar el horario de cursada de Oscar, más que nada. Y no, sumarle otro día que esto no pueda. Sí. El martes cae 7 de diciembre. Y yo que me estoy fijando. Parate. La primera... Ay, tienes razón, me estaba fijando. Perdón, perdón. Eh, sí, esa semana. Sí, perdón. Sería 6 o 7 de diciembre. Sí. Profe, perdón, el 7 sí. de diciembre tengo parcial de civil. No pasa nada de igual. Tengo el mismo parcial. Perdón, el, el... yo no tengo todavía la fecha, Yara, pero a ver, si son dos días, estoy hablando en alto con ustedes. Sí, van a ser dos días porque no creo que todos rindan, depende del tiempo que tenga también el doctor Pagni de tomarles. Yo, yo le estoy calculando el horario de clase, ¿bien? Por mí lo tomo en un solo día, pero no sé la disponibilidad de Oscar. Entonces estoy en el aire hablando. Suponte, o va a ser lunes y martes, que son los días de él, o podrían ser lunes y jueves, yo de todas formas y ahora voy a tener en cuenta que vos ese martes tenés que rendir otra materia, ¿bien? Eh, la respuesta sería, y tenés que rendir todo cuando te cae, pero eso no es una no lo voy a hacer así, sino que si rendimos, depende de Oscar y ahora pero voy a tratar de que no sea el martes que te tomemos a vos, ¿sí? Gracias, profesor. Con lo cual la, la fecha de entrega, esperen que ya aterricen en tiempo y espacio, la fecha de entrega del trabajo tendría que ser por mail una semana antes yo esto igualmente después se lo fijo, lo voy a ir arreglando con, con el doctor Pagli. Pero seguramente va a ser la última semana de noviembre. Para que ustedes vayan teniendo fechas en, en el medio. Y aquellos chicos, cosa que no creo, que a alguno de ustedes no le fuera bien en la defensa del trabajo, el recuperatorio va a ser a la semana siguiente. O sea, Valentina estaríamos, vos que, no, no vos porque vaya al recuperatorio, sino porque me indicaban la fecha, va a ser la semana del 13 de diciembre. ¿Sí? Profe, ¿Hasta acá vamos? Yo, Decime, Valentina. Eh, bueno, yo me voy desde el 6 al 12 de diciembre a Mendoza, un torneo de jam ¿Y rendís después? Si querés rindo después o si no lo rindo antes, como quieras. Yo calculo que Oscar va a decidir de rendirlo después. Porque antes no llegás a ver los temas, eh, esa semana después... Eh, yo calculo que va a ser esa semana después. Bueno, igual mejor ¿Bien? porque o sea, lo, termino, lo entregaría igual la última semana de noviembre y lo rindo. Bien. Y después, ¿ustedes también tienen fecha con Diego García para un trabajo? Pero no, todavía no, no lo subió. Todavía. todavía no tienen fecha ni, ni, ni el trabajo. No dijo que lo iba bueno. a subir el lunes y no subió nada así que no sabemos todavía. Me quedaron. Bueno, eh, cualquier duda que tengan al respecto de ese trabajo. Máximo, ¿alguna consulta? Ahora. ¿Qué? A ver, ¿qué tal? No, buenos no. días. Buenos días, si tenías algo. No, no, en realidad tengo una consulta más que técnica de que me había quedado que en realidad era por ahí más de lo que había dado el profe Pagni que era del colegio electoral, pero bueno, no sé si, si también la pudo hacer ahora. Sí, eso sí, incluso vamos a hablar algo de eso ahora. ¿Qué era, ¿A qué te referías, Máximo? Seguramente cuando estaban hablando de la forma de elección presidencial. Exacto, sí, en realidad, bueno, obviamente el, el sistema que había acá en la Argentina antes de 1994, y la pregunta era eh, cuál era realmente la finalidad de ese intermediario entre el pueblo y el presidente. No, este, porque a ver, si solamente era para, para elegirlo, y la otra pregunta era: supongamos que, no sé, yo soy del Colegio Electoral, y a último momento, no sé, tengo una diferencia con el que es candidato a presidente, me peleo, no sé, este, ¿puedo cambiar mi voto más allá de que la gente me haya elegido para elegir a, a tal candidato? Tu pregunta es muy, interesa muy interesante, Máximo, y la respuesta es sí. Porque vos estás dando en el punto gordiano, en el nudo en el gordiano, en el, el motivo por el cual se modifica en 1994 y pasamos a tener un sistema de elección directo, a efectos de dar transparencia. Bien, todo lo que sea un mecanismo indirecto, bien, en cierta forma, viene a poner en, en uno de los argumentos o uno de los motivos, es como un grado de cierta... No te voy a decir desconfianza, pero como cierta mirada especial respecto de la madurez de esa gente para elegir a sus representantes. Cuando vos tenés un sistema directo, el voto incide, valga la redundancia, directamente, no hay intermediario, no hay gestor. Bien, entonces, precisamente, y no solo que lo estás haciendo como un ejemplo de laboratorio, ocurría así, ocurría así. Bien, entonces... Eh, en cierta forma, ese elector muchas veces no representaba el verdadero sentir de quien lo había elegido, que era el pueblo. ¿bien? Entonces se prestaba a ese colegio electoral a alianzas, a acuerdos, ¿sí? a, 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 a negociaciones. Entonces, en general, sí. En general, pero no siempre era tan fiel el resultado de toda esta gestión en el colegio electoral a lo que había resultado de los comicios. Bien, entonces, a efectos de dar transparencia al sistema de elección presidencial, en 1994 se establece como un sistema directo: se borran los intermediarios. Ahora, nuestro voto incide sin solución de continuidad, sin ningún intermediario en el resultado. Bien, y ahí era que era justo con dos cuestiones que me habían quedado a mí de la clase pasada, eh, quizás ya lo vieron conocer, si es así me dicen, dos cuestiones pequeñas. Si ustedes van al artículo 97 y al artículo 98, van a ver que ahí aparece la palabra fórmula, no se mencionan candidatos. ¿Eso ya lo explicó Oscar? ¿No? Porque, eh, ¿Por qué la habla de fórmula? fórmula sino de candidatos la constitución. Porque cuando hablamos de fórmula significa que cuando se presentan las candidaturas y cuando las listas son aprobadas, ¿sí?, por la Junta Electoral, por la Justicia Electoral, cuando quedan constituidas ya esas esas fórmulas, esos candidatos, la fórmula está integrada por dos candidatos, a presidente y a vicepresidente, por dos nombres, ¿bien? Se presenta y queda atado como un paquete. De tal manera, ahora lo voy a ampliar que cuando, si eventualmente tiene que haber doble vuelta oval, o balotage entre las dos fórmulas más votadas, es decir, no se dan ninguno de los mecanismos de excepción, ¿se acuerdan la clase pasada que de ninguno de los dos alcanza el 45% o el 40% o más con una diferencia de 10 puntos porcentuales? Máximo, vos estabas con la computadora que se te apagaba y prendía, no sé si esto lo, me va siguiendo, cualquier cosa pregúntame, lo vimos en la clase pasada. Entonces. Si tiene que haber un balotaje, nuevamente van a ir al balotage las dos fórmulas más votadas. Entonces, ¿por qué se habla de fórmulas? Porque no es posible. Eso queda como, un, como una, un, insisto, como un, una fórmula, un paquete atado que no se puede modificar entre la primera vuelta y la segunda vuelta. De tal manera que pasada la primera vuelta, imagínense ustedes que va, en, el primer, en la primera vuelta va. Macri con Bullrich y por la otra por el otro alianza va Cristina Kirchner con Máximo Kirchner. No pueden luego en la segunda vuelta, si estas son las fórmulas más votadas, decir no, no nos conviene que vaya Macri porque no lo votó nadie. Entonces vamos a sacar a Macri y en la segunda vuelta va a ir La Reta con Bullrich. No es posible. Por eso se habla de fórmulas y no candidatos. No se pueden modificar los candidatos de las fórmulas que se presentaron en la primera vuelta. ¿Me van siguiendo hasta acá? Solo hay una excepción que se establece en la ley electoral cuando alguno de los candidatos de esa fórmula muriera. ¿Se entiende? Entre la primera y la segunda vuelta, Dios no lo permitiera, pero supóngase que Macri muere. Entonces se dice, bueno, se le da la posibilidad a esa alianza, a ese partido que está eh, candidato a esa fórmula que reemplace a la persona que falleció. Y esto es fundamentalmente porque si no imagínense ustedes que entre, una, entre un, la primera vuelta y la segunda vuelta sería factible hipoteticemos que hubiera un atentado contra la vida de alguna de esas personas para que entonces quedaría ungida la otra fórmula que no ha sufrido ningún tipo de daño. ¿Me van siguiendo? Entonces es el único caso de fallecimiento de alguna de las personas que integran en esa fórmula la posibilidad de reemplazo. Luego los nombres no se pueden manipular. De tal manera que si alguno de los candidatos se baja, imagínense que diga Bull no, 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 yo ya no quiero participar de la segunda vuelta, estoy cansada, me voy se presentaría Macri Insisto, el único caso en el cual se puede suplantar el nombre es en el caso de fallecimiento de algunos de los integrantes de la fórmula. Bien, y algo más que me quedaba a mí por explicar, insisto, quizá lo dio Oscar. Fíjense ustedes que cuando habla de votos, cuando habla de la elección presidencial, menciona algo que está nue es nuevo en nuestra Constitución, no lo habla en las otras, eh, cuando habla de los otros candidatos, ni de las otras elecciones a senadores o a diputados. Habla de los sufragios que tienen que ser afirmativos válidamente emitidos. ¿Y qué es esto de eh, es lo en la explico. Constitución? Perfecto. Explicó los tipos de votos, o sea, lo que es afirmativo, que por el otro lado el contrario voto en blanco, ¿sí? Y lo que es válido, lo que vendría a ser el voto recurrido y el voto impugnado. ¿Eso quedó todo aclarado? Perfecto. Máximo, ¿te respondí? Sí, sí. ¿A tu consulta? Eh, me quedó por preguntar cuál era la verdadera finalidad de, del colegio electoral si, y si solamente tenía esa función en la elección y si después en el gobierno sí. tenía alguna tarea. No, solo era para llevar adelante la elección, para, para constituir y para elegir a aquellas personas, a aquellos candidatos. ¿bien? Y la finalidad era esa, elegir y ungir a, de acuerdo a, a la representación que tenía cada partido político, cada alianza. ¿Sí? Ungir a los candidatos que habían sido más votados. Era un sistema, era parte. Insisto, quizá estos sistemas indirectos, en cierta forma, nos habla de, una, de una, eh, un preconcepto de menor madurez por parte de la sociedad o del pueblo para poder participar en las elecciones. Vos recuerdas, Máximo, que, por ejemplo, había otros artículos que hablaban de una cierta desconfianza hacia lo que era la voluntad del pueblo. Por ejemplo, el artículo 29. ¿Sí? Que te habla vos, todo, recuerdo, el artículo 29 es un artículo que habla de la prohibición de la suma del poder público, de las facultades extraordinarias, ¿sí? y también estaba vedado el plebiscito. ¿Sí? recordá que no estaban incorporados al artículo 4, no había formas de democracia semidirectas. Eso era, en cierta forma, producto de nuestra historia. Recuerden ustedes, uno de los ejemplos más, eh, 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 más problemáticos fue Rosas, cuando a Rosas sí se le confiere a través de un plebiscito la suma del poder público, las facultades extraordinarias. Había como un cierto resquemor, como una cierta desconfianza de la madurez, si como que teníamos un pueblo voluble, por llamarlo de alguna manera, que podía ser influenciado. No sé si logro transmitir lo que quiero decir, como una cierta desconfianza. Confianza, no, 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 no. Dejemos en manos de los que saben. Dejemos en manos y ¿sí? porque este pueblo es manejado, es manejable, es influen influenciable. Entonces siempre todo lo que sea indirecto, ¿sí? todo lo que sea es como que estamos, lo sometemos a la más mínima expresión. Que esté quietito, que solamente cada tanto, periódicamente, sí, es un sistema. Bien, todos los sistemas tienen su pro y su contra. Ahora con esta inercia se quiso romper en 1994 y sobre todo otorgar transparencia, ¿sí? que directamente el pueblo sea quien elige, que no haya intermediarios. Lamentablemente nos quedamos a mitad de camino con el tema de la reforma, eh, eh, todo lo que tiene que ver con reforma electoral, porque eh, seguimos con un sistema completamente arcaico, con listas sábanas, con boletas que son físicas, o sea, todo eso que también favorece a la corrupción, todo eso ayuda. ¿No? El sistema tendría que ser mucho más ligero. Pero esa fue la finalidad. Y la única función que tenía era esa, Máximo. No tenía más función después. Bien. Eh, bueno, pasemos nosotros a ver ahora. las eh, Vamos a comenzar con la unidad correspondiente a Poder Judicial, ¿sí? que es la unidad 11. ¿Profe? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta que, antes de entrar en sí. este tema? Otra cosa. Sí. ¿Viste eh, en el trabajo que hay que poner la parte de los derechos. Que vos por ahí nos habías sí. dicho que hagamos eh, los derechos sociales por ahí más en general, y después que nos podemos centrar, por ejemplo, que es interesante los derechos políticos, y después si sí hay un artículo 33 en la Constitución que cada uno nos tocó. Eso era básicamente. Pero no entiendo cómo, o sea, cómo encarar la parte de los derechos sociales. O sea, sí lo hago de manera general, pero ¿cómo hago? Y no, o sea, no entiendo, me estoy rebloqueada con la parte de los derechos, no sé cómo. Tengo casi no que, que les, no. sé a qué le llamás derechos sociales. No, no viste, por ejemplo, la, no... eh, tenemos en la, en la constitución el artículo 14 y 14 bis, y después en la constitución creo que está en el artículo 14 también, que tenés eh, el derecho a la vivienda digna, o sea, todos los, todos los derechos del ciudadano. y Ustedes vos dicho, tomen por ahí, la foto. Ustedes tomen las formas que quieran. Estas son sugerencias, ¿bien? Pero Muy quizás bien. Yo, me iría, yo me iría más al esqueleto. En la parte de los derechos lo abordaría, no sé, insisto, qué formas van a tomar ustedes, pero por ahí cuando hablo de, de la estructura de la Constitución, y hablo de una primera parte, ahí es donde yo ahondaría en lo que son principios, declaraciones y derechos. Y cuando estoy hablando de los derechos, no iría hablando de artículo por artículo, ¿no? El 14 pero háganlo como ustedes quieran. Yo primero, por ejemplo, abordaría qué son los derechos sí y qué tipos de derechos están plasmados en nuestra Constitución. Y lo podés hacer, Maitena, desde una cuestión histórica, cuando fueron incorporados, porque los derechos de, se incorporaron en distintos momentos históricos en nuestra Constitución, ¿sí? depende del tipo de derecho cuando se incorporan, los derechos clásicos tradicionales o los llamados liberales se incorporan allá en 1853 y 60 luego vienen los derechos sociales que voy a más luego los derechos de la tercera generación ¿sí? eh, los puedo dividir en derechos de primera segunda y tercera generación ustedes pongan o sea expresen como deseen y después de ahí pueden o abordar cada artículo en particular o abordar por grupos de derechos ¿sí? los que corresponden a la persona a su identidad a su, a a su salud a su integridad física, después los derechos en relación con el trabajo, después los derechos en relación con la comunidad, eh, eso es como muy personal, pero tengan como una, un esqueleto, una estructura, yo les había mencionado a ustedes que me parece que esto es importante, insisto, como si un cuerpo humano, primero tenés el esqueleto y después le vas rellenando, le pones el pelo, le pones los órganos, le pones las uñas, eh, la piel, me parece que es como así, pero bueno, la, cómo lo eligen ustedes, eso ya es muy, eh, muy muy personal incluso tampoco sé qué les ha expresado Oscar qué les ha pedido en concreto nada por no, eso no, les nada. no Oscar los deja hacer los deja hacer para que ustedes crean libremente bueno no sé si te respondí pero vos busca la forma no. o la, ¿sí? lo que te resulte cómodo no sé sí, si sí, está bien gracias bueno, hablamos del Poder Judicial. Fíjense que fundamentalmente, acá nos encontramos con un problema y no es que yo me haya, haya amanecido, haya desayunado con vinagre, pero lo primero que encontramos cuando hablamos del Poder Judicial es la independencia del Poder Judicial. Y bueno, yo estaría, podría estar hablando mucho de lo que es la independencia del Poder Judicial, eh, que ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que utiliza la Constitución, pero esto es algo que todavía está en deuda, lamentablemente. Y acá... No puedo mencionar un gobierno en especial a lo largo de toda nuestra historia. Y nosotros vamos a ver, ayer lo escuchaba el doctor Sapsay por televisión a raíz de todo este tema de la citación de Macri y demás. Y decía algo que eh, lo escuché siempre desde que era estudiante, desde que me recibí, actuó en forma privada en el Poder Judicial Federal, eh, la gran influencia que existe en el, del poder por, hacia, sobre todo, la justicia federal. Impresionante. Pero no puedo asignar ni marcar un solo gobierno en un solo periodo. Hay hay periodos que fueron muy, muy furiosos y muy marcados, como por ejemplo las presidencias del doctor Menem, ampliamente una bueno, vestida fuerte ahí sobre los jueces federales que se de Dejan vestir, estamos de acuerdo, y sobre todo en el gobierno de eh, durante el mandato de Cristina Kirchner. Fue muy marcado ahí. Eh, y jue, iconos de los jueces federales es el que recientemente fallecido eh, Ollarvide. No hay más que, que conocer eh, las declaraciones que le hacía, la forma en que resolvía sus cuestiones, como para ver lo que sí tenemos hoy en día, eh, lo que representa el Poder Judicial Federal. Ahora bien, eh, vamos a ir esto desgranándolo de a poco. Cuando nos nosotros hablamos del poder judicial de la nación tenemos que tener en cuenta un primer concepto que es el doble orden sí de el poder judicial federal y qué significa esto y a qué responde este doble orden tenemos que tomar en cuenta, y ojo cuando ustedes analicen las constituciones, cada uno de ustedes en forma particular, porque esto sí lo van a tener que comparar o cotejar con el Poder Judicial del país que les corresponda. Esto es fundamental. Tenemos que tener en consideración que nosotros, como estructura de Estado, corresponde un Estado federal, lo dice el artículo 1. Y fíjense, recuerden ustedes, que el artículo 1, eh, perdón, 5... Qué mandato establecía a las constituciones provinciales o a las provincias en relación al poder judicial. ¿Qué manda establecía? El artículo 5. ¿Alguno se acuerda? En relación al poder judicial. ¿Qué establecía? La administración de justicia. Exactamente. Cada provincia tenía que tener una propia administración de justicia. Y esta propia administración de justicia crea este doble orden de justicia. ¿Y qué significa? Que vamos a encontrarnos con una estructura de un poder judicial nacional o federal que va a abarcar todo el territorio de la nación. Y vamos a encontrarnos con... Estructuras judiciales en cada una de las provincias. Coexisten. ¿Qué significa que coexisten? Están a la par. Están juntas. Pero, o sea, vamos a encontrar órganos de justicia federal y órganos de justicia en cada una de las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene su sistema judicial, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes, cada una de las provincias tiene su propia administración de justicia. Y acá entonces eh, vamos a estudiar y vamos a ver lo que se determina, así, cómo, se, eh, cómo se sabe, cómo se conoce qué causas entienden estos órganos federales de justicia y qué causas recaen dentro de los sistemas judiciales de cada una de las provincias. Eso se estudia cuando se ve el tema de competencia. Artículos 116 y 117 que vamos a estudiar nosotros, ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de doble orden judicial, el motivo, el fundamento de este doble orden judicial en nuestro estado es que tenemos una estructura de Estado federal. Por lo tanto, insisto, va, cada provincia debe administrar su propia justicia local, pero al mismo tiempo existe una estructura o un orden de justicia federal abarcativo en todo el territorio de la nación. Cuando hablamos nosotros de jurisdicción y competencia, son dos términos distintos. Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos de jurisdicción, nos estamos refiriendo al atributo, a la capacidad que tienen los jueces de juzgar, de entender en qué hay salud, de entender en conflictos o de entender en causas para dirimirlas, para resolverlas. Todo juez tiene jurisdicción, porque la, la naturaleza de ser juez, el cargo de ser juez, trae junto la capacidad de dirimir conflictos. Los únicos funcionarios que tienen jurisdicción son los jueces. En cambio, competencia es la capacidad o la aptitud de entender en una determinada causa. Ya no solo de juzgar en general, no, no. Existe la posibilidad de que ese juez pueda resolver el conflicto de una causa determinada. Y esta competencia la vamos a tener en razón de la materia, en razón de las personas, en razón del lugar y en razón del grado. Esto lo vamos a estudiar más en detalle entonces un juez puede tener jurisdicción pero no puede quizá no tenga competencia por ejemplo si estamos hablando de un homicidio o estamos hablando de unas lesiones producto de un choque o de un accidente de tránsito el juez en que va a entender va a ser un juez penal pero no hace un juez civil. El juez civil tiene jurisdicción, sí, sí, jurisdicción tiene, tiene capacidad de resolver conflictos, pero no de entender, no va a tener competencia para entender en esa causa. ¿En qué casos que ustedes ya han estudiado cuando veían control de constitucionalidad, los jueces no tienen jurisdicción, los jueces no tienen capacidad de juzgar o de entender en la causa, de, ya no el por temas de competencia, las políticas no judiciales, las cuestiones políticas no judiciales. ¿Por qué? ¿Se recuerdan lo que eran las cuestiones políticas no judiciales, Aquellas cuestiones propias, supuestamente, donde se está afectando ¿sí? a una atribución íncita, privativa de alguno de los otros poderes, entonces si hacemos que los jueces tengan jurisdicción y puedan entender en esas materias, es, se está produciendo un desequilibrio en la división de poderes. Sería eh, Perfecto, Yara, sería el único ejemplo, el único caso. Avanzamos. ¿Cómo Estructura del Poder Judicial Federal. Yo, si ustedes no me frenan, yo voy avanzando. Acá nosotros vamos a encontrar como estructura los que... federal. Federales. Sí. Perdón, lo que había dicho Yara, eh, ¿cómo, ¿cómo era de vuelta? Porque no llegué a cantarlo. En las cuestiones políticas no judiciales, ¿recordás lo que son, Valentín? Sí, 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 son las que no salía el nombre. Que es una doctrina creada por la Corte. La Corte Suprema crea ¿sí? estas cuestiones a, a través de sus distintos pronunciamientos. Y también estas doctrinas, son eh, también estas cuestiones políticas han sido más, más extensas ¿sí? o más estrechas, de acuerdo al grado de compromiso que ha tenido la Corte en entender cuestiones que, donde tenían que ejercer el control sobre el poder ejecutivo. Bien, eh, volvemos a lo mismo, en épocas del menemismo prácticamente eran muy amplias, muy extensas. De hecho, Villar Campos lo menciona también en su libro, cuando dice, cuanto más amplitud le damos a estas cuestiones políticas, menos control hay y más se, eh, se afecta a la República. Eh, entonces, eh, la estructura del Poder Judicial Federal. Encontramos los juzgados de primera instancia, unipersonales, ¿bien? por encima de ellos, primera instancia. Lo que vendría a ser un grado superior o segunda instancia, tenemos las cámaras federales de apelaciones. Por encima de ellos tenemos en materia penal la cámara de casación penal. Y por encima de ellos tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último órgano por excelencia. El más importante, la cabeza de lo que es el Poder Judicial. Sí, ya. ¿Qué? ¿cuál era el tercero que habías dicho en materia penal, profe? Cámara de Casación Penal. Ahora vamos a ir un poco sobre eso. A ver, actualmente, ella desde hace tiempo, la única cámara de casación que existe es en materia penal. Se encuentra entre las cámaras federales de apelaciones entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? En materia eh, penal, se encuentra es, eh, dividido el, pro, el procedimiento. En una de, eh, una de las etapas que llevan a cabo los jueces de primera instancia es la de investigar, ¿sí? donde se van labrando todas las pruebas, se, van tomando lo, se va haciendo todo el sumario ¿sí? para, para determinar si la persona, cuando hay un imputado, ¿sí? reunir pruebas como para poder realizar la acusación, todo lo, todas las cuestiones de apelaciones en relación a la aceptación de pruebas de peritos, de testimonios, de la indagatoria, que se, que se quieran realizar en función a esta tarea del juez de primera instancia, se recurre o se plantea recurso a, la cámara, a las cámaras federales de apelaciones. Todo lo que sea durante las apelaciones o recursos que tengan que plantearse sobre lo que elabra el juez de primera instancia en la primera etapa o sumario es ante las cámaras federales. A partir de ahí, si existe acusación y pruebas para respaldar la acusación, se va a llamar a juicio oral. Ese juicio oral lo va a realizar un tribunal oral. Bien, y todas las cuestiones que se susciten de apelaciones. Todas las cuestiones que tengan que labrarse en torno a validez, nulidades y demás van a ir a casación. ¿Sí? La casación para penal, para la, la rama penal, es prácticamente la última palabra. A partir de lo que es prácticamente sentencia firme, así está considerado. Muy pocas veces y por muy pocas cuestiones es muy estrangulado ahí el recurso extraordinario para poder llegar a la Corte Suprema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Prácticamente en penal, que lo establezca casación es como si fuera la última palabra. Y ustedes dirán, bueno, pero solo en penal hay casación, eh, Cámara de Casación. En el año 2013, con una reforma que, una reforma, eh, que sale por leyes del Congreso, ¿sí? dos o tres leyes seguidas en el año 2013, donde se quiere realizar un proceso de democratización de la justicia federal. ¿Sí? Es eh, una de las leyes, uno de los sistemas que, que surgen por ley que luego la Corte Suprema a los meses declara inconstitucional fue en el gobierno de Cristina Kirchner, de realizar una gran reforma de la justicia federal y en cierta manera, ¿sí? eh, por la forma de subrogancias y la forma en que elegía los, o que pretendía la ley eh, y que pretendía el sistema elegir a los jueces, y prácticamente era nombrar jueces eh, 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 en conformidad a las ideas políticas del gobierno de turno. Esto finalmente la Corte lo frene y lo declara inconstitucional. Esta, este, en el año 2013 esta ley establecía la creación de tres cámaras de casación, ¿sí? en materia civil y comercial, en materia laboral y en materia administrativa. Estas cámaras están creadas por ley, pero nunca se pusieron en funcionamiento porque la Corte Suprema frena la instalación de estas cámaras hasta que no se pudiera realizar una selección por concurso como determinaba la ley, ¿bien? Y por lo tanto, solamente existe la Cámara de Casación Penal en los hechos y en funciones, ¿bien? Eh, y finalmente, insisto, tenemos la Corte Suprema de Justicia como órgano máximo de nuestro poder judicial. Fíjense que que es Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros hablamos de Suprema Corte, estamos haciendo referencia a un órgano de justicia de alguna de las provincias. Pero está mal decir Suprema Corte de la Nación, eso es una ensalada. El nombre decimos de Justicia Corte Suprema de Justicia, su sistema de justicia. Entonces, también vamos a encontrar jueces de primera instancia, que suelen llamarse jueces ordinarios de primera instancia. Encontramos cámaras de apelaciones, sí, en, en, como segunda instancia, cámara de casación en materia penal y Suprema Corte o Superior Tribunal de Justicia. Bien. Cualquiera de los dos nombres, por ejemplo, en, en Tucumán se llama Superior Tribunal de Justicia. Estos son órganos provinciales, pero siempre, esto lo vamos a ver cuando abordemos el tema de recursos. En definitiva, de la provincia de estas cortes, de estas supremas cortes o Superior Tribunal de Justicia, siempre se puede acceder a la Corte Suprema. Eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos el tema de recursos, ¿sí? Cómo se llega a la corte. Entonces, eh, a ver dónde estaba. Eh, cuando nosotros estudiamos la, el poder judicial, lo que vamos a ver en primer lugar lo vamos a dividir. Y vamos a estudiar lo que es la Corte Suprema, cómo está compuesta la Corte Suprema, cómo se eligen y se remueven a los funcionarios de la Corte Suprema, para luego abordar cómo es el sistema de los jueces inferiores. Cuando hablamos de jueces inferiores no es una forma peyorativa, ni mucho menos, sino que es, estamos haciendo referencia a los jueces de las cámaras para abajo, primera y segunda instancia, vendría a ser. Bien, antes que nada tenemos que tomar en cuenta que la justicia federal es excepcional. ¿Qué significa? Esto que en caso de duda de si una cuestión es en materia de competencia provincial o federal, vamos a estar a favor de que sea provincial. La justicia normal, habitual y ordinaria es la provincial, la justicia excepcional es la justicia federal, es una justicia limitada. Es una justicia restringida. De hecho, las causales están comprendidas en el artículo 116, 117 y por leyes especiales del Congreso. Pero insisto, cuando nosotros litigamos en el federal, eh, ya en primera instancia, lo primero que se debe hacer en, un, en cualquier demanda que se quiera establecer, uno de los puntos más importantes a tratar en el federal y lo primero que se trata es la competencia. Dos cuestiones: competencia y habilitación de instancia. De hecho, el juez no resuelve nada. Lo primero que hace es darle al fiscal de primera instancia el expediente para que vea la causa y dictamine si hay justicia federal, si es competencia federal y si la instancia está habilitada. Por instancia habilitada entendemos porque hay una causa y porque la vía que eligió el demandado es la correcta para poder llevar adelante la, la administración de justicia. Chicos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Entonces, cualquier duda me van frenando. Esto es importante determinar. Insisto, es una cápita, es una, es el, lo primero que el litigante tiene que plantear. Lo presenta el demandado, lo justifica la competencia federal, bien. Se le da traslado a la otra parte y en cualquier momento, en cualquier instancia, donde el juez que está entendiendo la causa detecta que la competencia federal concluyó, terminó o no corresponde, automáticamente detiene el proceso y lo envía a la justicia provincial. Esto es fundamental, no es un dato menor. Y acuérdense, no se puede utilizar acá ni la analogía, ni ningún otro tipo de, de causa eh, comparada. Los casos son precisos y determinados. Eso significa que la cuestión, que la justicia federal es excepcional y es restringida. Bien. Pasemos a ver, si no tienen dudas, vamos a ver a la Corte Suprema de Justicia. Yo les mencionaba a ustedes que es el órgano más importante, ¿sí? El órgano máximo cabeza, por encima de él, en nuestro sistema judicial, en nuestro Estado, no tenemos otro órgano más importante. Y ustedes dirán, bueno, pero a ver, yo sé que hay un Consejo de la Magistratura. Sí, momento. El Consejo de la Magistratura se incorporó en 1994 y vamos a ver que la eh, fundamental, el el fundamento principal que tenía en incorporar el Consejo a la Magistratura fue dar transparencia a un poder judicial que estaba muy decaído y muy mal visto. Acá volvemos un poco a lo que hablábamos recién con Máximo y él me, hablaba, me preguntaba a mí el tema del colegio electoral. Fíjense que el clamor que tenían las personas que iban o los convencionales constituyentes a reformar la Constitución, vamos a caer siempre en lo mismo. Vamos a caer siempre en lo mismo. Era otorgar transparencia era darle un poco de aire más fresco a la república. Después veremos si esto se logró. Pero veníamos de una, concretamente el Poder Judicial, un Poder Judicial muy... Muy mal visto. Veníamos de la mayoría automática que se había establecido impulsado por men en la Corte Suprema, sí, jueces que eran adictos al poder. Entonces se llegó un momento que se dijo bueno esto hay que solucionarlo de alguna manera y el sistema que se pensó y que se adaptó fue este Consejo de la Magistratura para darle un poco más de transparencia en qué etapa, en la etapa del nombramiento, en la selección de los magistrados. Fundamentalmente ya lo vamos a ver, pero esto. Cuando surge el Consejo de la Magistratura y cuando empieza a funcionar el Consejo de la Magistratura en el año 97, al comienzo tiene algunas disputas de poder con la Corte Suprema. ¿Quién tenía más poder? ¿Quién era más importante? ¿La Corte o el Consejo? Sobre todo porque el Consejo de la Magistratura va a tener como una de las atribuciones más importantes que le quitan a la Corte en la Constitución, que es la administración de todo el poder judicial. Y por administración del poder judicial le hace la disposición del presupuesto del poder judicial. ¿Sí? Salvo el de la Corte. Entonces, fue un recorte de poder impresionante para la Corte Suprema. De hecho, insisto al comienzo se debatía y a sí pero qué, qué pasaba y porque las resoluciones se planteaba si las resoluciones del consejo podían ser apelables o no frente, o recurribles frente a la corte sí o la última palabra la tenía el consejo porque so, sobre todo entiende en cuestiones de, eh, de eh, superintendencia sí es, en relación a, a cuestiones responsabilidades suspensiones del personal entonces decía el consejo de la magistratura tiene la última palabra Vamos a ver que esto luego se dirime y finalmente se le reconoce, insisto, el poder máximo, el mayor poder o jerarquía a la Corte Suprema. Pero al comienzo, cuando comienza, el, perdón, la redundancia, cuando empieza a funcionar el Consejo de la Magistratura, hubo un chisporroteo ahí, sí, hubo unas, hubo unas cuestiones de poder entre la Corte y el Consejo hasta que finalmente se dirime. Entonces, pasemos a ver cómo se encuentra integrada la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lee, por favor? Vamos a empezar a abordar los artículos de la Constitución, el artículo 108. No sé si alguno, Yara, querés leerlo. Artículo 108 del Poder Judicial. Fíjense que este artículo nos define a nosotros cómo va a estar formado el Poder Judicial de la Nación. Todo el Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Léelo, Yara, por favor. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Gracias. Fíjense lo amplio que es. Establece que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores que determine el, el, el Congreso en el territorio de la Nación. Acá tenemos dos cuestiones. En primer lugar, órgano máximo, Corte Suprema de Justicia. Todo el resto de órganos judiciales federales son creados por el Congreso a través de una ley. Cada órgano, cada tribunal, cada cámara que se vaya creando es establecido, es constituido especialmente por una ley del Congreso, donde esta ley del Congreso va a establecer en qué territorio en qué ámbito va a funcionar cómo va a estar constituido si es un tribunal o si es un órgano colegiado cuántas salas va a tener cómo se van a elegir a sus miembros los requisitos que van a tener los miembros se comprende todo esto se va a dictaminar y establecer por ley especial del congreso especial porque por ley especial que lo forma y que lo crea bien por eso es especial no es que la ley tenga ninguna característica determinada y otro dato importante nos dice la constitución el número de miembros que va a tener la Corte Suprema. No, no, fíjense, dice simplemente será ejercido por una Corte Suprema. No dice el número de miembros. Esto no siempre fue así. Cuando en 1853 se establece la Constitución, se crea la Constitución, se sanciona la Constitución, establecía un número de miembros, establecía nueve miembros que iba a tener la Corte Suprema de Justicia. Bien. Y acá, en 1860, cuando se realiza la incorporación de Buenos Aires, ya se quita el número de miembros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué valoración hacen de esto? ¿Alguno que me pueda dar un pro y un contra de que estén en los números de miembros en la Constitución o no? ¿Qué les parece? Y al no estar en la Constitución pueden elegir. Cuando quieran la cantidad de miembros que quieran, porque no se establece un número fijo. O sea, si hubiera un número fijo, estaría limitada. ¿Limitada por qué? Y porque se limita Les la pregunto. cantidad de... ¿Cómo? Les pregunto, ¿limitado qué significa? No, estaría limitado porque tiene reglas para conformarse. No es que se puede conformar como, como quiera o como desee. O como, o como le convenga por ahí. No, 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 pero ahora también es por ley, que se establece por ley del Congreso. Claro, la pero Constitución no hay un de miembros de la Corte. Hay una ley específica que determina el número de miembros del Congreso. Eh, perdón, el número de miembros de la Corte. Hay una ley. ¿Cuál es la diferencia? Está bien lo que estás diciendo, pero vamos. Que no es suprema esa ley esa ley puede cambiar en cambio la constitución no podría cambiar la cantidad no puede de cambiar la constitución es no sí la puedes reformar pero es un mecanismo mucho más complicado que al cambiar una ley eh, que es mucho más fácil cambiar una ley se entiende ¿Están todos de acuerdo sí Entiendo y está muy bien lo que decís, Valentina. Solo que esa es la forma correcta de decirlo. Porque vos detrás me decías, se puede cambiar, no se puede cambiar. ¿Comprendés? Eso es así. Porque existe una gran diferencia entre una norma de la Constitución y una ley del Congreso. Fundamentalmente, como bien decía Valentina, además del valor jerárquico de la supremacía, sobre todo la posibilidad de reforma, es mucho más complejo. Reformar una constitución sí, que es sancionar una ley del Congreso. Porque además, fíjense, yo se los acababa de decir, y lo establece la misma, la mismo, el mismo artículo 108, incluso es una ley que sale por mayoría simple, que se sanciona por mayoría simple. Porque el artículo 108 no determina ni que tiene que ser por la mayoría absoluta de los miembros, ni por las dos terceras partes de los miembros. ¿Me van siguiendo? Es mayoría simple. Entonces es mucho más flexible, mucho más accesible modificar una ley del Congreso que establece el número de miembros de la Corte a que estuviera en la Constitución. Y precisamente ahí es donde comienzan uno de los mayores problemas para que el Poder Judicial no tenga independencia. Porque a lo largo de la historia constitucional, ¿sí? nosotros pasamos por Mitre, pasamos por Frondizi, pasamos por Onganía, pasamos por Alfonsín, pasamos por Menem, pasamos por el gobierno de Kirchner. Es decir, en algunos casos fueron intentos. Y en otros, en las mayoría, Mitre, ya no más cuando se instala la corte, en, 1800, en 1863, ya reduce el número de miembros a cinco. A partir de ahí, Frondizi, a partir de ahí, Onganía, a partir de ahí. O sea, todos van modificando. ¿Bien? Y lamentablemente, en cada una de estas modificaciones, ¿qué es lo que había? Un embate a tratar de quitar a aquellos jueces que molestaban, que no eran acordes a la ideología del poder, de quien detectaba o detentaba, perdón, el poder ejecutivo. Uno de los grandes embates que vemos nosotros en el gobierno de Cristina Kirchner es contra Fight, que incluso cuando se modifica en la Constitución, se agrega al artículo 99, inciso cuarto, la, el tope de edad de 75 años, esa cláusula tenía nombre y apellido, que era que Fight se fuera de la Corte. ¿bien? Y esto no nos hace bien a nadie, por más que nosotros creamos, bueno, sí, pero ahí están los jueces que me favorecen a mí. Lamentablemente no es así. Y esto lo, lo ahora lo vamos a proponer. Profundizar más cuando vemos el rol de la Corte. Bien, pero entonces, en principio, actualmente los jueces de la Corte, el número de jueces de la Corte es determinado por ley. Y actualmente el número de miembros de la Corte es de cinco miembros. Para la clase que viene, yo quiero que ustedes estudien y vean todo el derrotero que fue llevándose desde que se instala la Corte Suprema en 1863 hasta que termina y concluye con los cinco miembros, incluido los famosos decretos que pretende firmar eh, Macri, que finalmente no se dan, con el nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema. ¿Lo, ¿lo recuerdan a esto? Siempre muy criticado por estos decretos. Decretos que no fueron felices, claro que no. Bien, pero en realidad eran constitucionales. Cuando a veces dicen, no, porque Macri quiso manipular la corte con el nombramiento de los jueces por decreto, es no entender nada de lo que es derecho constitucional. Yo no estoy diciendo que estaba bien o que estaba mal. No, no, eso para nada. Y de hecho, a los que se pretendían, eso es cuando uno quiere sobreactuar en política, quiere parecer más de lo que es y no va. ¿Para qué? Para quedar bien. No, uno como funcionario tiene que hacer lo que corresponde. Pero no es inconstitucional en esos supuestos nombramientos en comisión hacerlo por decreto. Quiero que ustedes estudien todo ese derrotero para la próxima clase y lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Bien? Porque es muy interesante para que de esa manera sepamos cómo la Corte Suprema ha sido manipulada y para que entendamos el funcionamiento del Poder Judicial actual. ¿Bien? Eh, entonces, vamos a ver cómo se eligen a los jueces de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, pero antes que eso, les voy a hablar rápidamente del rol que tiene la Corte Suprema. Por supuesto que uno de los roles que tiene la Corte Suprema por excelencia es resolver causas, dirimir los conflictos. ¿Sí? ya sea que directamente se generan ante la Corte, vamos a ver que estamos en presencia de competencia originaria y exclusiva, o los, o los juicios, las causas que le van llegando por vía recursiva, por recurso extraordinarios fundamentalmente, ¿sí? o por recurso eh, de apelación ordinario. Ya lo vamos a estudiar. ¿bien? Entonces, establecer o sentar doctrina unificar jurisprudencia, porque cuando la Corte dirime una cuestión, ¿sí? en cierta forma, unifica toda la jurisprudencia disparo, discordante que pudo haber en los tribunales inferiores, eh, interpreta el derecho, realiza el control de constitucionalidad. Recuerden ustedes que no existe en nuestro sistema una obligatoriedad en cuanto a seguir los pronunciamientos de la Corte. Es decir, los tribunales inferiores no tienen la obligación de aplicar los, los fallos de la Corte Suprema. No hay una obligación sentada ni jurídica. Aunque sí, muchas veces los organismos o los, fe, los jueces federales de instancias inferiores lo que hacen es seguir el fallo de la Corte por una cuestión de economía procesal. Si yo sé que es un fallo seguido, reiterado de una doctrina de la Corte, ¿para qué voy? no voy a aplicarla en primera instancia en segunda? Si, y voy a obligar a ese litigante a que tenga que llegar hasta la Corte para que en definitiva le apliquen el mismo pronunciamiento. Bien. Eh, no existe entonces una obligatoriedad instituida, muchas veces se da más que nada por economía procesal. Pero uno de los roles fundamentales que tiene la Corte, aunque no reconocido muchas veces y molesta por parte de los mismos jueces de la Corte, es de un control o de una función política. ¿Y por qué de una función política? Porque la Corte es un órgano de control por excelencia de los otros dos órganos políticos, del Ejecutivo y del Congreso fundamentalmente del Ejecutivo. ¿Sí? Cuando interviene en cuestiones donde el Estado es parte, ahí está ejerciendo una función de un control político de los actos que pueda realizar el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Y de ahí, que de, como consecuencia de este control político y de esta función política que tiene la Corte, es que muchas veces se desea y se quiere tomar... O es muy eh, llamativo tener una corte adicta. bien Una corte que, como ocurría en la época de Menem, con la mayoría automática. Menem había designado cinco jueces, en, es cuando lo estudien, van a ver jueces que no tenían antecedentes, jueces que no venían de la carrera judicial, que no eran juristas eh, o se dedicaban a la profesión o, a la, o tenían una, una, una trayectoria académica, su socio en La Rioja, o sea, personas que le eh, eran eh, útiles al desempeño en ese momento como jueces y avalaban todos los actos, todos los decretos fundamentalmente que iba firmando en ese momento el Poder Ejecutivo. Bien, ¿cómo se nombran a los jueces de corte? Acá tenemos que tener, prestar atención a lo siguiente. Cuando abordamos el tema de nombramiento y remoción de los jueces federales, tenemos que hacer una distinción. Según estamos hablando de el sistema con anterioridad a 1900... 94 o con posterioridad. Hasta 1994, los jueces federales de todas las instancias eran elegidos y nombrados de la misma manera. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar. Pero a partir de 1994, esto se divide. Hay una diferencia entre jueces de Corte Suprema y jueces de instancias inferiores. Es distinto el sistema de elección y el sistema de remoción. Ojo con esto. Bien. Pasemos a ver entonces la forma de elección de los jueces de la Corte Suprema eh, de Justicia. Para eso nosotros tenemos que ir al artículo 99 de la Constitución. Y el artículo 99 me hace alusión a las atribuciones de qué poder o de qué órgano. Del ejecutivo. Del... No escuché. Ejecutivo. Del Ejecutivo. Bien, lee máximo, por favor. Artículo 99, inciso cuarto, primer párrafo. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Gracias. Acá tenemos el procedimiento de de elección de los jueces de la Corte. Ojo con esto, que fue modificado, se le hizo algunos agregados en 1994 que yo les voy a pasar a indicar. El nombramiento es totalmente político. Bien. Y ustedes van a decir, bueno, pero otra vez con eso, sí, porque los órganos que participan en el nombramiento, ¿quiénes son? El Poder Ejecutivo, órgano político si lo hay, y el Senado también. Esto no es ni bueno ni malo. Lo que tenemos que blanquear es que, obviamente, que esa Corte va a tener un... Eh, va a tener una influencia política si los órganos que lo están llevando adelante son políticos. Ya sabemos que es así, ya viene así. Lo que tratamos de hacer es de amortiguar que esta influencia política sea menos. Y acá es donde la Constitución establece algunos requisitos. En primer lugar, quien, quien tiene a su cargo el nombramiento de los jueces es el poder ejecutivo, que por supuesto lo va a hacer a través de un decreto, de un decreto autónomo, ¿sí? Este poder ejecutivo elabora una terna o una lista con nombres de posibles aspirantes o candidatos. Es un acto complejo. ¿Qué significa que es un acto complejo? No lo nombra solamente el Poder Ejecutivo, no, lo nombra el Poder Ejecutivo, y vamos a ver ahora esta palabra, con acuerdo del Senado. Ahora nos vamos a detener en lo que es eso del acuerdo. Pero en principio participan dos órganos, Ejecutivo y Senado, no Congreso. Si yo digo Congreso, está más. Ojo con esto, ojo con esto, porque Pagni los deja ahí los retiene hasta que ustedes ya no saben aquí, hasta el Papa nombran. Bien, no es lo mismo el Congreso que el Senado. Acá no participan las dos cámaras, participa solamente el Senado. Y ustedes dirán, ¿por qué el Senado? Porque el Senado, ya desde el, su momento en que fue constituido, es, es tomado en cuenta como una cámara alta, como una cámara de reflexión. De hecho, tiene menos número de miembros y de hecho, están las provincias representadas todas por el mismo número de miembros. No sé si ya lo vieron con García Arena, pero cada provincia lleva o elige tres senadores. No importa si es una provincia pequeña o si es una provincia con mayor número de miembros, de habitantes, ¿sí? Todos eligen la misma cantidad de senadores. Es una Cámara que equilibra la representación. Entonces, cuando estamos hablando del nombramiento de los jueces, es un acto complejo. Participan dos órganos, el Ejecutivo y el Senado. Bien, el poder ejecutivo, ¿de qué manera elabora esta terna? Y traducido en el castellano. ¿Cómo elige a las personas y a los aspirantes de esa, de esa lista? ¿sí? ¿Por qué pone a Maitena Rodríguez y no pone a Valentina da Fonseca, el ejecutivo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo lo elige? En principio esto es discrecional y es importante que lo tengan en cuenta. La Constitución Nacional no establece ningún mecanismo o dice la Constitución que va a ser a través de pedirle antecedentes o a través de un concurso o porque... Son amigos íntimos o porque se quiere mucho. No dice nada. Fíjense ustedes, lo elige la, el, 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 el nombre a los magistrados, se está refiriendo al Ejecutivo. No, no establece ninguna condición, no establece ningún requisito para que el Poder Ejecutivo elabore esta terna. ¿Esto va quedando claro? ¿Sí? Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, bueno, pero espere, se supone que van a elegir a los más probos, se supone que vamos a recoger el artículo 16 de la Constitución que hable de la idoneidad. Se supone, se supone y se supone. No dice nada. Existe un decreto que es el 222 del año 2003, ¿sí? 222 del año 2003, del gobierno de Néstor Kirchner, donde, es un decreto dictado por el presidente Kirchner, donde se establece un mecanismo de audiencias públicas previas a la Constitución. Constitución de la terna por parte del Ejecutivo. No sé si me van siguiendo. ¿Qué significa? que Aquellos aspirantes a presentarse como a aspirar al cargo de jueces de la Corte Suprema o magistrados de la Corte son sometidos a una serie de audiencias y públicas frente a ONG, frente a, a determinados eh, o pueden ser grupos eh, sociales Profe. o partidos políticos, donde se real. ¿Eh? Profe. Sí. No, perdón, es que me, me perdí mal. Eh, habíamos dicho que el Poder Ejecutivo eh, o sea, realizaba la, la elección a través de un decreto autónomo, pero que realiza una lista, ¿no? De los posibles candidatos. ¿Y la realiza a través de qué habían dicho? La, ¿Cómo? Porque no claro, porque vos habías dicho que no hay ningún mecanismo, pero habías dicho una palabrita. Y no la llegué a copiar y no entendí nada, me perdí. Los elige, de acuerdo, los elige de acuerdo a su real saber y entender. Es una atribución privativa. Los elige, no existe un mecanismo establecido en la Constitución, no existen requisitos, salvo el artículo 16, que establece que deben ser idóneos. Sí, sí, ahora vamos a ver que hay mecanismos como la, eh, perdón, requisitos como la edad. Bien. Como requisitos como la nacionalidad esos requisitos de eh, eh, objetivos sí yo me estoy refiriendo a que no hay una toma de examen por parte del ejecutivo a que no tienen que no hay, no establece la constitución ninguna condición determinada lo no deja en manos del ejecutivo Bien. El ejecutivo, ¿cómo resolvió esto? Recién en el año 2003, Néstor Kirchner dicta este decreto, donde se establece este mecanismo de audiencias públicas previas. Pero a ver, por ejemplo, a raíz de este mecanismo de audiencias públicas, uno de los jueces que, que de la Corte que... Resultó ser magistrado de la corte, fue Safaroni, que pasa por toda esta serie de audiencias donde ahí se pueden establecer impugnaciones y oposiciones, y ahí se descubre o se llegaron impugnaciones en relación a que él tenía su pareja, era quien regenteaba prostíbulos, sí y que no podía desconocer esto. Bueno, una cuestión, una investigación muy larga, y así todo resultó ser juez de la corte. Y eh, también que él no era una persona que no pagaba sus impuestos, ¿sí? no los que en relación a los que recaían sobre su sueldo, sino que los, los impuestos personales, y así todo llegó a ser juez de la corte. ¿Con esto qué quiero decir? En definitiva, el Poder Ejecutivo realiza las ternas como quiere, ¿Sí? porque la Constitución no establece ningún requisito determinado. Entonces volvemos a lo mismo, al no exigirlo a la Constitución, hoy tenemos este artículo, este, perdón, este eh, decreto 222, que mañana se puede borrar de un plumazo, ¿sí? Porque no tiene la jerarquía, el requisito establecido por la Constitución. Es una facultad privativa, quizá esta era la palabra, Maitena, que no llegaste a copiar, ¿bien? Propia del Poder Ejecutivo. Con esa terna, con ese listado, el Poder Ejecutivo lo remite al Senado, para que el Senado dé su acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Y acá es donde ustedes a veces empantan. Porque ustedes le dicen para que el Senado le dé la aprobación. No, les dice Pagni. Para que el Senado les dé el visto bueno. No. Para que el Senado... El acuerdo es el acuerdo. ¿Qué significa acuerdo? Es una categoría especial que le da la Constitución. Sería, el, el, sería su... Podríamos poner sinónimos la aceptación... El consentimiento. Pónganle los sinónimos que quiere. Para la constitución habla de un acto especial, que es esto que, sobre todo vos, Analías, si te rendís oral y te toca este tema y está te Oscar. Él los deja hasta que le sale la palabra, porque él dice. Es escribano también, sabemos que le gusta la forma, ¿no? Le gustó esa palabra. Es un acuerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué categorías tiene? ¿Qué requisitos tiene el acuerdo? Y acá lo dice la Constitución. Tiene unos requisitos especiales. Y ojo con esto. Y su, si pueden, la Constitución, quieren, márquenlo. Fíjense, este acuerdo va a tener una mayoría especial, ¿sí? Que son dos tercios de los presentes de la Cámara de Senadores primer requisito que tiene ese acuerdo y después vienen dos requisitos que fueron agregados en 1994 y estos requisitos que el objetivo es dar transparencia deprimen entonces sí pero por qué se deprime con esos requisitos porque es una clara muestra de que nuestra república crujía porque si no no tenemos por qué estar repitiendo esto ¿Sí? Esto es como cuando yo reto a mi hijo y le digo: Mira, callate que soy tu madre. Ustedes que ven la discusión de afuera, dicen: Esta mujer no tiene ningún tipo de autoridad. Pues si tiene que estar diciendo que es la madre, significa que el chico no la respeta. Y es lo mismo. Estos dos requisitos son: en sesión pública y convocada al efecto. ¿Por qué en sesión pública? Volvemos a lo que hablábamos hoy con Máximo, para dar transparencia. ¿Qué significa sesión pública? Que esté abierta a la comunidad, ¿sí? que se sepa qué día es esta. Eh, qué día se va a convocar al senado, hace su sesión el senado, ¿sí? Para qué, bueno, si quiere ir la prensa, si quieren ir organizaciones eh, sociales o si quieren ir a ONG o si quiere el pueblo, el público, ¿sí? A presenciar. Porque lamentablemente con anterioridad se realizaban estas sesiones entre gallos y medianoche. Ni sabíamos cuándo se había, de hecho, ni se, llam... ni se convocaba sesión abierta. El expediente pasaba, así por los despachos y listo, de los jefes de bloque y ahí quedaba. No sabíamos ni quién era juez. ¿sí? Entonces, ¿pero por qué deprime? Porque no hablábamos, que el artículo 1 de la Constitución donde no dice que estábamos en una república. Y una de las características de la república, cuando yo hablé ya en las primeras clases, hace ya meses, Sí, cuando pensábamos que íbamos a volver a la presencialidad y acá seguimos, eh, no hablaba el sistema republicano una de las características. No habla de la publicidad de los actos. ¿Y, y entonces me tiene que venir a decir acá. 99 artículos después, 98 artículos después, y no sé cuántos años después, porque esto se incorpora en el 94, que tiene que ser pública. Y convocada al efecto, ¿qué significa? También se agrega en 1994, que la sesión del Senado solamente se convoca para tratar el acuerdo o el pliego de estos aspirantes a corte. No se va a tratar otro tema. Se publica. Esto es para darle especialidad, para que podamos controlar, para que sepamos que allí efectivamente se va a tratar el pliego de estas personas aspirantes, porque es muy importante, chicos. Es uno de los órganos más importantes, oh, claro que sí, al igual que el Ejecutivo y al igual que el Congreso. Ahora, ¿el Senado está obligado a darle acuerdo a alguno de estos jueces? o sea, al, al pliego que le envía el Poder Ejecutivo, sí o sí tiene que designar a alguno de ellos, no. Puede ser que el Senado no esté de acuerdo en nombrar a ninguno de los jueces, no quiere el, nom el nombre de ninguno de los jueces de esa lista o de esa terna. En todo caso, la devolverá al Ejecutivo y el Ejecutivo deberá formar y constituir otra terna. Lo que no puede, mejor dicho, lo que no debe hacer el, eje, el Senado es nombrar a alguien por fuera de la terna que le envía el Poder Ejecutivo. ¿Se comprende? Preguntas, ¿qué debo saber de esto? El mecanismo es sencillo. El tema es que ustedes a veces empastan. En primer lugar, bueno, los chicos que están haciendo el trabajo tienen que tomar esto como nudo principal para cuando hablen del Tribunal Máximo, que les toca a ustedes de la, del país que sea, para ver cómo se designan. Acá sabemos que es una, un acto complejo, participa el Ejecutivo y el Senado. Y el, el Senado da un acuerdo. Y este acuerdo debe tener determinados requisitos. Una mayoría agravada, dos terceras partes de los presentes y dos requisitos también que constituyen la reforma. Tiene que ser pública y tiene que ser una sesión especial convocada al efecto. Recuerden que esto de pública y convocada al efecto no estaba incorporado con anterioridad en 1994. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Están sí, como medio agotados, que... me parece. Sí. Es eh, la parte que más me costó el trabajo del Poder Judicial por eso estoy tratando de prestar atención y entender todo. Eh... Viste que en la parte de la, de, las de, de la comparación, yo lo que fui haciendo, tanto con el Poder Ejecutivo como el Legislativo, es, eh, por ejemplo, las atribuciones, eh, los requisitos para poder acceder al poder y demás. Pero cuando llego a la parte de los requisitos para acceder al Poder eh, Judicial, me mareo un poco porque no son los mismos requisitos para acceder, creo yo, o lo que entendí en animal a La Corte Suprema que para acceder a los tribunales inferiores o a la millonada de cosas que hay. O sea, no, no es lo mismo, ¿no? No, ahora los, vamos a, ah. no ahora, ahora los vamos a ver en detalle, Maitena. Ahora lo claro, vamos porque, y te va a servir, quizá. Porque el Poder Legislativo sí. pone más fácil, o sea, son los mismos requisitos para los diputados y después otro para los senadores y ya está, y ahí Lo que pasa complejo. es que cuando estás hablando del Poder Judicial, Vos no estás hablando de un solo órgano. No. Vos, cuando estudias poder ejecutivo y poder eh, legislativo, que no es poca cosa, pero solamente ve la constitución del poder legislativo de la nación, no de cada provincia, y del poder eh, eh, ejecutivo de la nación, no de claro. cada gobernador. Bien. acá nosotros lo que vemos es primero la corte y luego no te desesperes, ya vamos a ver los requisitos que son establecidos por, para jueces inferiores. Y hay una distinción grande, esto sí lo tenés que tomar en cuenta. Todo lo que hace a la corte en cuanto a requisitos se establece en la Constitución. En cambio, para ser juez federal inferior de primera instancia, de cámara de casación o de cámara de apelaciones, se establece por leyes. Especiales. ¿Te acordás del artículo 108? ¿Que es el Congreso quien establece los requisitos? Sí, por eso sí. yo he encontrado Acá de la corte, corte Suprema, está... pero de los demás no. Por ahora, eso. Era. Ahora, vamos, ahora vamos a la Corte. ¿sí? Pero primero, ¿se entendió el sistema de elección? ¿Quién nombra a los jueces de la Corte? ¿Y con qué requisitos? Eh, perdón, eh, ¿cuáles son los requisitos en el mecanismo de nombramiento? Sí. Bien, pasemos a ver ahora entonces cuáles son los requisitos para ser juez de corte y después vemos cómo se remueven. Para ser juez de corte establece el artículo 111. ¿Lo puedes leer Valentina por favor? ¿Qué dice este artículo 111? Perdón, lo estaba buscando. Ahí lo encontré. Sí, sí. Eh, artículo 111. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Bien. En primer lugar, fíjense, nos dice que tiene que tener, sí o sí, tiene que ser letrado. La, la Constitución determinó que para ser juez de corte había que ser abogado con ocho años de ejercicio. Sí. Eh, ¿Qué ocho años de ejercicio se entiende más, más que nada? Ocho años de matriculación como abogado. Bien, porque puede ser que no ejerza la profesión independiente o liberal, que eh, tenga carrera judicial, ¿me explico? O sea secretario, bien, venga de instancias distancias inferiores, o se, esté dedicado a la docencia o a la, a la parte académica. Y luego nos deriva a los requisitos para ser senador. Y en cuanto estamos hablando de los requisitos para ser senador, no, so, no sé si ya lo vieron con García Arena esto. Eh, quizás ya lo vieron, es el artículo 55. Tenés, ¿Ya lo vieron? Sí, si tenés que tener 30 años y... 30 años de edad. Ser ciudadano por 6 años. Esto es muy importante. ¿sí? Ser ciudadano por 6 años, y ahí nos tenemos que detener. Cuando estamos hablando, entonces se requiere tener 8 años de ejercicio de la, de ejercicio de la abogacía ser eh, mayor de 30 años, que 30 años es un niño. Eh, acá esto quedó como un poco desactualizado. Es, nos, estamos remitiendo a 1850 y algo, sí cuando se sanciona la constitución. Antes, a los 30 años, ya será una persona mayor, porque incluso la expectativa de vida era mucho más corta. ¿bien? Ya a los 60 años era un abuelo, un anciano. Y hoy la expectativa de vida se alargó, de tal manera que, fíjense, en el 94 se incorpora una, una cláusula recién a los 75 años, que la persona tiene que renovar, y ser juez de corte a los 30 años es eh, eh, una cosa joven, porque cuando se es juez no solo en cierta forma, se habla también de una experiencia de vida y una experiencia en el ejercicio de la profesión. Y esto no es un prejuicio en relación a las personas jóvenes, ni mucho menos, sino que más que nada se supone que hay una cierta reflexión mayor, y hay una, ya los impulsos quedaron más de lado, y más un camino transitado. Lo que no quiere decir que por ahí tiene 80 años y sigue siendo igual o peor que a los 25, estamos de acuerdo, hay casos para todos. Ahora, ¿por qué la ciudadanía? En principio, este juez de corte va a ser debe tener seis años de argentino, ya sea que haya nacido en Argentina, un Solis, o que haya adquirido la nacionalidad, ya sea por sangre, ¿sí? por alguno de sus padres, o sea un extranjero que pidió la ciudadanía argentina. En la corte tenemos un cargo especial que ahora lo vamos a estudiar, que es el ser presidente de la corte. Es un cargo especial, es la cara visible de la corte. Ahora vamos a ahondar sobre eso. Pero en principio, ¿quiénes eligen? Se eligen entre ellos, quién va a ser presidente de la corte. Ahora, para ser presidente de la corte, se requiere un requisito especial. esto sí suele ser pregunta, me gusta al doctor España decirlo o preguntarlo. Para ser juez de corte, se puede ser argentino adquirido por el suelo, por la sangre o nacionalizado. Pero para ser presidente, Presidente de la Corte se debe ser argentino, nacido en Argentina o por opción a través de la sangre. Es decir, no se podría ser argentino naturalizado. Una persona que nació en el extranjero y sus padres los dos son extranjeros. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Es un capricho? No. Porque este presidente de la Corte Suprema eventualmente puede, y ustedes ya lo vieron porque estudiaron la cefalía, puede ocupar el cargo de presidente de la nación. ¿Sí o no? Y fíjense ustedes, quizás ya lo vieron con Oscar Pagni, que entre los requisitos para ser presidente de la nación, las condiciones para ser presidente de la nación, se requiere ser argentino, haber nacido o ser hijo de ciudadano argentino. Artículo 89 de la Constitución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿una persona extranjera que nació en suelo extranjero y los padres son extranjeros puede ser juez de corte? Sí. Puede ser juez de corte. Lo que no va a poder ser nunca es presidente de la Corte Suprema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y por qué no presidente de la Corte Suprema? Porque eventualmente este sujeto, en caso de acefalía, podría ocupar el cargo de presidente y, por lo tanto, para ser presidente se requieren las condiciones de haber nacido en Argentina o de que alguno de sus padres sean argentinos. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿O mejor dicho, soy clara? ¿Valentina sí? Bien. Analía también, porque suele ser pregunta, eh, de, sobre todo vos, Analía, que rendís libre, suele ser pregunta de examen. Entonces, y además no nos olvidemos de algo, del artículo 16, que habla de la idoneidad para cargo. Y usted va a decir, bueno, pero está siempre con esa idoneidad. ¿Y qué significa la idoneidad? Y la idoneidad no le puedo dar un solo concepto, depende del cargo. Se supone acá que va a ser una persona que conozca de derecho, ¿sí? que sepa de la resolución de conflictos, ¿bien? que tenga discernimiento y capacidad, que tenga un sentido común. Se supone. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se va comprendiendo? Y pasemos a ver el último tema y después los dejo porque se me están desfigurando en el Zoom. Ya ustedes están las caras, todos están así como... <laughs> eh, y no, en clase les puedo así a, a hacer algún gesto para que el Zoom es más aburrido. Eh, ¿Cómo se remueven los jueces de la corte? ¿Sí? ¿Cómo son eh, eh, quitados de su cargo? Por supuesto, el juez de corte... Puede renunciar en cualquier momento, irse por voluntad propia. Pero momento, la renuncia tiene que ser aceptada por el Poder Ejecutivo. Debe ser aceptada por el Poder Ejecutivo. No es que dice, chao, renuncio, me voy, y dejó la renuncia al estilo de la rúa en una carta en el despacho y se va, ¿no? Tiene que ser, y te decís, bueno, ¿pero por qué? ¿Para qué lo vamos a dejar en el cargo? Si no quiere ser juez de corte. Pero bueno, pero es un momento. Hay que ver si no tuvo responsabilidades. A lo mejor este juez no se tiene que ir renunciando. A lo mejor tiene que ser destituido. ¿Comprenden? Y si es destituido, ya es distinto así renunciar. Primero, por supuesto, lo que es la cuestión moral, el irse destituido. Y en segundo lugar, que ya no va a tener derecho a cobrar su jubilación. ¿Sí? Ya es distinto. Si es destituido, así renuncia. Y también, profe, puede ser que por, depende de la causa por la que sea destituido que no pueda ejercer más funciones públicas también. ¿Perdón? Eh, no, y digo que también puede ser, depende por, por la causa que haya sido destituido que no pueda ejercer más funciones públicas, ¿o no? Por supuesto. Es que si es destituido, es que si es destituido, no va a poder ejercer estas funciones y tampoco va a tener eh, otras, eh, otros beneficios. ¿sí? Es perfecta tu, tu, tu agregado. Vayamos a ver entonces el juicio político. Quizás ya lo vieron con el doctor García Arena. Si es así, me dicen y se los menciono. ¿Lo vieron con Diego? ¿Juicio político? No. El juicio político. Van a ver que en la mayoría de los libros o siempre aparece entre comillas. ¿Por qué? Porque juicio no significa que se le va a aplicar una condena, una sanción pecuniaria o una pena privativa de libertad. No es un juicio como el que dirimen los jueces. No. Juicio como sinónimo de proceso. ¿Y qué significa político? Porque acá lo único que se va a tomar en cuenta es una mirada o una actuación política de la persona. Después, si es destituido, va a ser sometido a la justicia ordinaria. Después, si tiene que ir preso... O, si le corresponde algún otro tipo de sanción, eso lo va a dirimir después los jueces. Acá, por la investidura que tienen estos funcionarios, por el cargo que detentan, ¿sí? no es un beneficio personal, porque está comprometido el orden público. Porque estamos hablando, por ejemplo, de los jueces de la corte, que nos interesa a todos. Entonces, por el cargo que detentan, ¿sí? está comprometido el interés público, primero le vamos a sacar esa investidura. Y una vez que queda como un sujeto normal, va a ser sometido a la justicia ordinaria. ¿Esto se comprende? Este juicio político, si ¿sí? es una mirada simplemente, lo único que va a determinar es si la persona es quitada de su cargo o no. Nada más. Si es quitada de su cargo, si es destituida del cargo, después tiene que ser sometida a la justicia ordinaria. El juicio político es un proceso que lleva a cabo el Congreso. Y acá vemos dos grandes etapas, ¿sí? al estilo de película estadounidense. El juicio político tiene una primera etapa de actuación como fiscal que realiza la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es quien reúne pruebas para realizar la acusación contra ese funcionario. Y la Cámara de Senadores, si la Cámara de Diputados, ahora vamos a ver, reúne la mayoría, presenta acusación, la Cámara de Senadores es quien juzga. Juzga entre comillas. ¿Qué significa? Quien determina si el funcionario es destituido o no. ¿Hasta acá se va entendiendo el procedimiento? El artículo 53, dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados, menciona el procedimiento del juicio político. Léelo, Analia, por favor. ¿Tenés la constitución a mano? Artículo 53. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber, lu y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Gracias. Acá tenemos funcionarios y tenemos causales. Funcionarios, esto es más amplio, pero ya que está lo estudiamos. A quiénes se puede realizar juicios políticos de acuerdo a nuestra Constitución, al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. Antes del 94 van a ver que no aparece mencionado el jefe de gabinete porque no existía. Y cuando se hablaba de los jueces, hablaba de todos los jueces federales. Antes, todos los jueces federales de todas las instancias eran destituidos por juicio político. Ahora no. Ahora solo los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes en el examen, en el trabajo, donde sea, en la calle, me los cruzo y digo, ah, ¿qué tal, profe? Recuerdo que a los jueces inferiores se los destituía por juicio político. Es un horror. Está mal. Está mal. Ni los saludo. Sigo de largo. Y le diré a mi marido, ¿cómo hice para probar a este chico? Yo cómo, ¿En qué estaba pensando? Era justo cuando se trabó el Zoom y no lo escuché. Bien. Entonces. ¿Qué significa? Esos son los miembros que pueden, los, los funcionarios que pueden ser destituidos. En lo que estamos estudiando nosotros, miembros de Corte Suprema. ¿Por qué causas se puede realizar o se puede iniciar juicio político? Mal desempeño en las funciones. ¿Qué significa mal desempeño? Es un, es un comportamiento torpe por parte del funcionario, poco diligente. En el caso de los jueces de la Corte sería una persona que no sabe de derecho o que aplica sentencias. O pronunciamientos que están derogados, o leyes que es, es, están, eh, insisto, derogadas, que ya no están en nuestro sistema, que no realiza bien el análisis de la prueba, o que viene realizando, es un, sus pronunciamientos son incoherentes. Estamos hablando de esa idoneidad. No sabe de derecho, no tiene idoneidad, o sabe cómo hace para hacer las sentencias, recorta y pega, pero se copia de los votos de los otros. ¿sí? Entonces, quedar incoherente. Es un mal desempeño, es un comportamiento. Poco diligente. Es un, un, un comportamiento torpe. No acorde a la idoneidad que se necesita para el cargo. Luego tenemos el delito, el, 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 realizar o cumplir delitos en el ejercicio de las funciones. ¿Qué es esto de cometer delitos en el ejercicio de las funciones? Son los delitos que el funcionario puede llevar a cabo por el cargo que ejerce. En el caso de ser juez de corte, por ejemplo... Sería favorecer a alguna de las, de las partes a cambio de algún beneficio personal. ¿Se entiende? Que el juez diga, bueno, quédate tranquilo en esta causa, Fulano, yo te favorezco en mi voto, o, me, o, no, o no firmo, o voto o, 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 o me excuso, ¿sí? Te favorezco a vos en el resultado de este fallo, ¿sí? A cambio de algo. ¿Qué significa en el ejercicio de las funciones? Que ese funcionario puede cometer el delito por el cargo que tiene. Si no tuviera ese cargo, ya no puede cometer el delito. Y luego tenemos delitos o crímenes comunes. ¿Cuáles son los crímenes comunes? Lo que puede cometer cualquier mortal. Por ejemplo, asesinar a la esposa. O por ejemplo, no sé, traficar estupefacientes. No se necesita ser juez ahí. No se necesita ser juez. Cualquier persona puede realizarlo. Usted puede decir, bueno, bueno, sí, está bien, que sea juez puede ser mucho más grave. Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes, ¿bien? Puede ser más grave moralmente, moralmente puede ser más grave. Bien, pero crímenes comunes son todo el resto de delitos que están contenidos en, en la ley penal que puede ser ejercido ya sin tener en cuenta el cargo. Pero para los jueces, porque nosotros acá hablamos de los jueces de la Corte Suprema, tenemos que agregar una causal más, que está establecida en el artículo 110 de la Constitución. Volvemos al Poder Judicial. Y habla de la buena conducta. ¿Y quién lo lee, por favor? Y yo con esto les prometo que los dejo. Alguien que, me, que nos haga el obsequio de leer. Yo lo leo, si querés, profe. Por favor. Eh, artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena, su buena conducta. Hasta ahí, hasta ahí, por favor. Hasta ahí, por favor, Valentina. Lo vamos a ver la clase que viene. Está hablando de la inamovilidad en el cargo. De los jueces. Ustedes ya lo empezaron a ver con el caso fight Bien, lo vamos a profundizar. Fíjense, los jueces duran en el cargo mientras dure su buena conducta. Entonces acá vemos una cuarta causal. ¿Y qué significa buena conducta? Porque no se define. ¿Y qué es bueno? Depende. Depende de la época, depende de la sociedad, depende de las costumbres. Esto es una cuestión moral más que nada. Recuerdo en su momento, entre otras causas, cuando Ollarvide se planteó un juicio político, ¿sí? eh, una causa se inició un juicio político porque había sido encontrado en, una, en un club nocturno donde se regenteaban chicas con un hombre en una situación comprometida. Bueno. Y usted dice, ¿qué les importará la sexualidad? ¿Qué les importará si está en un lugar donde se consume droga o se trafica? Mientras... Oh, no, no estoy diciendo ni a favor ni en contra. ¿eh? Simplemente acá no estamos hablando de delitos. Estamos hablando de conductas que sin llegar a ser delitos están en un hilo delgado. Porque después ese mismo juez que está allí consumiendo droga es que me juzga a mí por el mismo accionar. ¿Se entiende? Es un hilo delgado de la moral que depende en cada caso en concreto en la sociedad, en el tiempo que nos encontremos. No es lo mismo la moral de hoy, las, los parámetros morales de hoy de hace 60, 80, 100 años atrás. Ahora, en sí, ni la buena conducta, ni la, el mal desempeño de funciones a lo largo de los juicios políticos que se han realizado, no tienen entidad suficiente por sí solas para ser causal de destitución. ¿Se entiende lo que quiero decir? Generalmente, cuando se inicia juicio político, generalmente es por eh, crímenes comunes o por el delito en el ejercicio de las funciones. Ya lo vamos a ver. Y ustedes, cuando ahora vean la historia de la Corte, que yo les dije como tarea para la clase que viene, van a ver el juicio político que se le inicia y se realiza a todos los jueces de la mayoría automática. Les estoy hablando a ustedes del año 2002-2003. ¿Sí? Y fíjense las causales por las cuales se realiza. Yo les mencioné que el objetivo de la, de la sentencia, perdón, el objetivo de la resolución de la Cámara de Senadores, ¿cuál es? Destituir, ¿verdad? ¿Sí? Lograr la destitución del funcionario. Puede tener un agregado, puede tener una accesoria. Y está en el artículo 60. Léelo, por favor, eh, Máximo, si tenés la constitución a mano. Los efectos del juicio, de la, de fallo que dicta, fallo entre comillas, la Cámara de Senadores. Sí. Artículo 60. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Gracias. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuáles son los efectos de esa resolución? La Cámara de, de Senadores determina que sí, se destituye. Primero, se va de su cargo. Segundo, puede tener una accesoria. Pero escuchen, puede. No significa que siempre va a tener esta accesoria. ¿Cuál es la accesoria? La incapacidad, la inhabilidad de ocupar otro cargo público. Cuando hablamos de cargo público, se comprende tanto a nivel municipal, provincial, nacional, cualquiera de los tres poderes. Y ustedes bueno, ¿pero por cuánto tiempo? Depende de lo que le establezca la Cámara de Senadores. Puede ser un año, dos años, tres años, a perpetuidad. Depende de la gravedad. Pero no siempre va a llevar una accesoria. No, no. Si la Cámara de Senadores así lo determina. Y además aclara lo que yo ya les dije bastantes veces: dice, una vez destituido, esta persona queda sometida a la justicia ordinaria. Porque a lo mejor se había matado a su esposa, pues entonces tendrá que ir a prisión de 8 a 25 años, o no sé si tendrá grabante por motivo del asesinato de su cónyuge. ¿Sí? Lean todo lo de la corte, la historia del, del número de miembros. Fijémonos que todo esto que expliqué hoy, que es mucha información de y cualquier duda o consulta, eh, bueno, volvemos a la clase que viene sobre estos temas. Sí, Maitena, ¿querías preguntar algo? Sí, entonces habíamos quedado que el, a instituir a los jueces de la Corte Suprema se utiliza el juicio político, pero para los demás tribunales no es por juicio político. No, no es por jury o por juicio okay. de enjuiciamiento, que ya lo vamos a ver la clase. Eh, ahí no te apures. Eh, si vos necesitas algo concreto para tu trabajo, yo te contesto a vos por privado, no tengo problema, pero para que vayamos decantando. Si no, después se lo vas a hacer una ensalada, que madre mía. Esto solamente jueces de corte, vimos hoy y requisito de los jueces de corte sí Profe, máximo una consulta sí relacionado al trabajo que yo entré por ahí un minutito más tarde y, y no, por ahí no lo escuché o sea el, el examen final va a ser en la defensa del trabajo exclusivamente eso sí y obviamente y acá tiene... a ver el otro ahí se te... obviamente tiene los... Obvio... estamos viendo Exacto, sí, vos sí. decís, bueno, ¿en qué, ¿en qué va a consistir? Y en esto que, a ver, eh, eh, que vos nos expliques en qué consiste, por qué pusiste esto, por qué aquello, cómo es que nos cuentes sobre tu constitución, tu constitución máximo que era Paraguay, cómo es el sistema, por ejemplo, el poder judicial en la constitución no ni en el poder judicial en la constitución de Paraguay, bien, algo más es esa defensa de trabajo y además hay un trabajo de García Arena que me decían ustedes. Bien, eso también. Son los dos trabajos eh, independientes. ¿Sí? ¿Algo más para chicos para preguntar o lo que necesiten? No. Bueno, los libero. Muchas gracias por la paciencia y nos vemos el jueves que viene. Caso contrario, nos comunicamos por chat. Gracias. Que sigan bien. Salud, cha, hasta luego, Analia. Gracias. Chao, profe. Gusto. Chao, profe gracias.